Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringworld, a nuestra pequeña colonia. Bueno, se viene la cosa. Esto de aquí arriba habéis dicho por comentarios, Rapela, van a romper los muros y quemar el hilo diablo. Y he dicho yo, jamás, pero igual sí, ¿eh? Espérate, te lo miro ahora. Por cierto, mira, qué tontería, espérate. Flapa. Vale, voy a hacer otra cosa que habéis dicho por comentarios, que mola un montón, o sea, hay que tener en cuenta. Y es que si nos van a romper algo de por aquí arriba, lo suyo sería estar todo dentro de la zona hogar, ¿vale? Para que se pueda reconstruir, no como pasó con el maldito cable. Que lo suyo, para evitar que vuelva a pasar, sería marcarlo como zona hogar, ¿de acuerdo? Y autorreconstrucción. Aquí, este está conectado. Bueno, pues en fin, no lo vi. Patata. Todo el mundo, o sea, tiene que venir todo Dios. No sé exactamente cómo ni para qué. Pero voy a traerlos a todos. Esta puerta cerrada, por favor. Bien. Guajolote, Val, toda la caterva de gente de cuerpo a cuerpo se vienen junticos, ¿eh? Erasua, Gallina y tenemos a y Rosada también, todos para acá. Vosotros aparte, ¿de acuerdo? Van a romper los muros, yo creo que a patadas, ¿eh? Ah, no, mira, a ver, que llevan un cañón, es verdad. Este es el cañón de impacto normal, vale, perfecto. Eso, pues ya va a volar. Bueno, pues vamos a traer aquí a los de que disparan, la verdad, no me hace mucha ilusión. Ni la 12, vente para acá, por ejemplo, tú, Kat, que se venga, por ejemplo, qué sé yo, aquí detrás, si acaso. O aquí incluso, Kat, se puede hacer un TP también, puede hacer TP a los bichos, ¿eh? De hecho voy a poner a Kat más cerquita, creo. Por ejemplo, por aquí, aquí, aquí mejor, vale. Y otros que disparen, por ejemplo, Cagatalón, ¿tú qué te digo? Pff, no sé. Vente aquí, me hace gracia traerte para acá, no sé. Si nadie nos también lleva un arma de cuerpo a cuerpo, pero va menos protegido y los demás que vayan viniendo. Mira, si con lanza de locura de coyote, vente aquí a un huequecito más apartado, ¿vale? Ya cosa queda ahí plantado, el señor no sabe qué hacer, pero no pasa nada. Vale, pues ya ha caído. Hostia, qué guarra, tío. Se quiere justo ahora, espérate. Se te sale, ¿me la bajas tú o coyote? Sí, con lanza de locura. Va, justamente, Dios, se ha quedado la puerta abierta con el Pemicam. Hemos reclutado a alguien que estaba comiendo y lo ha tirado ahí en mitad de la nada. Firewind. No requiere cuidado ya, lo que requiere es otra cosa. Me cago en la mar, tío. Firewind, ¿cómo eres cuerpo que nos va a reventar? Tiene pinta de que sabía pegar esta, me acuerdo, ¿verdad? Un 6. Yo que sé, Sestrales, inténtalo. Coyote, tú llevas la lanza de locura. ¿Qué interesa que te vengas tú? May, vente para acá ayudarle, por ejemplo. Eso es, no sé, mientras tanto los de aquí arriba. Todos a la vez, vámonos. Vale, llegan los de cuerpo a cuerpo por aquí, perfecto. Y empezamos a disparar, eso es. Vale, cara, este, bien, genial. Vamos a ver, Cagatalón, asómate aquí, asoma los cinco, que ese en principio no puede disparar. Luego los que vendrán después detrás, sí, seguro, pero vamos, este por ahora no puede. Y los de Matsigenka están en Cuenca. Dame un saltito ahí, por favor, llega pronto. Y tú, Matsigenka, casi que también, ¿sabes? Date prisa, anda. Flapa, por ahí dentro de la casa saltando con jetpacks. Y este está aquí, bajando a esta. Meditarle también cuerpo a cuerpo. Arrestar, vale, mejor, sal de aquí. Setzales, come pemica, banda. No sé, es un poco loco el tema este de repente. Vale, Cagatalón se está asomando. Están todos de cuerpo a cuerpo aquí dentro. Rosada y Val, ponéis por aquí detrás, por ejemplo. Gallina negra, me falta uno con escudo que será Asua. Está por aquí, vale. Vente aquí con el otro del escudo que es este. Con uno y guajolote. Detrás del muro, en cuanto se abra. Voy a apartarlos un pelín más por si acaso. Kat está disparando desde aquí. Sí, lo que pasa es que tampoco va a repartir mucho, pero bueno, lo que reparta bien está. ¡Ale! Bueno, pues ha desviado el tiro ahora, ¿eh? No están dañando la misma zona. Vale, Cagatalón, tírate para atrás que van a venir, ¿eh? La puerta déjala abierta incluso, porque van a entrar por ahí y la vamos a dar con Erasgua y con Gallina Negra. ¡Ale! ¡Fuego! A tomar por saco. Vamos a ver, estamos aquí con esto, May. Vale, perfecto. No te vayas muy lejos. O sea, quédate por aquí, no te vayas muy lejos. ¿Qué tal va esta señora? Señora, ¿verdad? Sí. Destrozada la pierna izquierda, hombre, muy lejos no va a ir. Sales, ¿cómo estás tú? Golpe de calor, fase inicial, nada, esto no se ha muerto nadie. Te comes todo el Pemicam, May, estoy por decirte que te lo lleves. Es que esto es una historia. Llévate el Pemicam de ahí, que se queda la puerta abierta. Sales, vente para arriba, anda. Me está dando el día. Es que lo de dejar el Pemicam en las puertas es un desastre. Habrá que mantenerse cerrada, pero bueno, en fin, tampoco quiero. Vale, vámonos a tirar para arriba con esto. Que esto, donde está el follón ahora es aquí. Bien, se ha abierto ya el melón este. Pues guajolote, duérmelo un poco. Vale, esto no nos hace daño porque los disparos tenemos los escudos que nos protegen. Vale, ya quedó uno, perfecto. Es que no son mucho, no son muy rival para nosotros los mecanos de ya, ¿eh? Es un poco triste, pero es cierto. Mira, Gallina Negra, tú llevas un saltito, no, estos son los que no saltan, los que saltan suelto aquí. Vale, asoma los cinco por ahí que vas a saltar también. Guajolote, vente aquí que vas a saltar tú también, ir aquí. Y estos que vayan caminando, porque llevan la protección, así que tiren para arriba. Que el escudo puede caer en cualquier momento, pero bueno, vamos a ver si lo coordinamos más o menos bien. Sálteme usted, por favor. ¿Cómo? ¿Ahí? Eso te estaba diciendo yo, Rosada, vente justamente aquí, ¿vale? Y bueno, uno vente aquí a la cola. Venga. Val salta, Rosada salta también. Rosada, ¿dónde andas? Que no te enfoco. Esto es como atacar con toda la vez. Paliza gitana, ya está, Rosada, te voy a clicar arriba porque es que ni te veo. Sáltame aquí, por ejemplo. Bueno, uno, salta tú también, yo qué sé, aquí atrás, me parece un buen sitio. Guajolote, salta tú también hasta allí. No puedes todavía, no tiene ángulo. Vale, esto es para mí caminando. Guajolote, ¿qué haces apagando el fuego, loco? Bueno, da igual, ponte aquí delante, anda, dame el favor. Vale, mientras tanto disparando.
Pues ya está, esto es un repartir por repartir, no hay mucho más que hacer. Estos han dado la vuelta de una forma súper absurda, bueno, por el incendio, no es tan absurda. Se entiende, más o menos. Y Kat va a estar disparando. No me importa mucho que disparen por ahí en medio, lo que pasa es que igual sí que se lía. Kat, mira, te voy a licenciar a los demás, todos estos que caminen por aquí, apaguen los fuegos, ¿vale? Sí, porque si no se va a liar un poco. Estos licenciados, que se encarguen de cuerpo a cuerpo, pero algo están. Lo que pasa es que Val, fíjate cómo está Val ya. Pero no lleva la sangre tampoco. Nada, son fracturas. No, una fractura en la columna vertebral, ¿eso qué es? Nada, eso es mierda. En fin, no sé, pues tiene que doler un rato, ¿eh? ¿Y Guajolote está pegando también? Sí. Vale. Kat sigue disparando. Manchiquenka también, claro, pues están puestos en atacar. ¿Y estos van a disparar desde aquí? No. ¿Quién ha tirado ese proyectil? Ha sido el de arriba, ¿verdad? Está uno disparando y no le estamos haciendo foco. Pero claro, cuando se amontonan tantos es súper incómodo el tema este. Os vais de ahí, por favor, alto el fuego, un rato. O sea, para de disparar, dame el favor. Que si no al final la liamos. Hay uno que está haciendo foco. Mira, uno acaba, está tumbado ahora en el suelo con algunas fracturas, pero tampoco está sangrando. El Asgua, por ejemplo, gallina negra. ¿Quién eres? Es que hay aquí un follón de gente que para que las prisas. Tira para arriba. Va a dar una vuelta del copón, bendito. Bien, es que si no este va a estar disparando. No. Ha pillado fuego, Dios, qué tontísimo es. Y aquí sigue disparando. ¿Quién? ¿Set sales? Estos están apagando los fuegos, tampoco buena idea. Aparte de allá, anda. Madre mía, tío. ¿Quién está disparando? Este de aquí. Es que no estamos pegando de ninguna forma. El Arjua, pégale cuerpo a cuerpo, que no puede hacer foco. Y el otro dando vueltas por ahí como un tolai, gallina negra, que te va. Al final te mueres. Dios, qué ridículo esto con lo fácil que era, me cago en la mar. Atender a la gallina negra. Sí, atiéndela. Es que apagar no se puede. Dios bendito, menudo Cristo. O sea, no me jodas. Es que cuando se superponen tanta gente, no, ni me entero, ni lo veo. ¿Estos se están quemando? No se está quemando a nadie. La gallina negra al final arde se entera, ¿eh? ¿Quién está disparando todavía? ¿Es este de aquí atrás? La X no es de este, es del otro. Vale, 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 vale. Madre mía, tío. No se ve un carajo, ¿eh? Guajolote ha pillado fuego también. Bien, estupendo. A ver, Val, tírale a este fuerte y flojo, por favor. Era algo. ¿Estamos pegando a este? Venga, va. No debería disparar, ya estamos cuerpo a cuerpo con él. Guajolote, estamos apagando el incendio. Rosada está en el suelo, algunos se están muriendo. Este está un poquito flojo, ¿eh? Y la doza ahí, gallina negra, a ver qué tal. ¿Cómo está gallina negra? 77 el tamaño del fuego. ¿Puedes apagarlo, por favor? Ayúdale un poco. O sea, dale ahí unos cachetes. O yo qué sé. Madre mía, tío. Con lo. O sea, que, bueno, se tenía que liar de alguna forma, pues ya se ha liado. A ver, atiéndeme a Rosada, por favor. Atender, rescatar, no atender en el suelo. Ahí mismo, donde esté, ¿vale? Guajolote, llegamos hasta arriba. No, no eres capaz de salir por aquí, ¿verdad? Ha pillado fuego, ahora sí que podrás. Y se sale, sigue disparando, lo cual me parece animal, la verdad. Veo mucha gente disparando. Le voy a decir una cosa aquí en políticas, y es que a partir de ahora se queden tranquilos. Ignorar las amenazas, todos, ¿vale? Dejad de disparar cuando no lo ordeno yo, porque si no es un follón que flipas. No sé lo que estoy haciendo. Venga, una ráfaga más. Irote ahí, hazme el favor. Dios bendito, vaya Cristo, tío. O sea, a ver, era un follón que te cagas. Y un poco mal tenía pinta de ir, porque iban a entrar todos por aquí y se han aglutinado justo en la entrada. Pero es que los hemos pillado en el peor momento, tenemos que haberlo dejado pasar un poquito más y habríamos podido hacerles algo, pero no está por ahí. En fin, Rosada, ¿cómo estás en el suelo? Bastante mal. ¿Te mueres ahí? No, 12 horas no se muere. ¿Se te sales? ¿Me rescata tú, por ejemplo, a Winuno, que está el pobrecito ahí un poco mal de lo suyo? ¿Y Aymara qué tal? Nada, destruido el pulmón izquierdo, pero eso ya hace tiempo. Dios, qué lío, tío. O sea, es que cuando se superponen tantísimos en el suelo es imposible ver nada. No sé ni lo que hay, mono. Espada buena aquí. Voy a permitir que recojan todo esto. Órdenes. ¿Permitir todo? Matsinka, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Kat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios bendito, qué follón. Bueno, más o menos. Se ha solucionado de alguna forma. ¿Se van a quemar estos? ¿Vais a dejar que se quemen? No, es que esta zona no es hogar, con lo cual no estamos apagando ese área. Una tontería, pero bueno, en fin, ni limpiamos, ni barremos, ni hacemos nada por ahí. Catapalte el incendio este que vamos a estar yendo y viniendo todo el rato, ¿vale? Hazme el favor. Elefantes, ¿pasan? ¿Dónde vais, por cierto, con tanta prisa? ¿Se están yendo del mapa? ¿Tiene pinta? Sí, sí, están alejándose del mapa. Pero comida tienen, es curioso. Pero si cuando lo ves andando en una dirección así sin parar, están yendo, se están yendo, básicamente. A ver, vamos a repasar un poco los heridos. Tío bendito, madre mía, qué desastre. Bueno, vale, no se muere nadie. Eras bueno, te mueres. Sinadenos no se muere. Rosada tampoco se muere. Gallina negra tampoco. Setzales y Aymara tampoco. Y la prisionera, por cierto, tenemos que mirar la Firewind, hematoma. Pierna izquierda destrozada. Bueno, cuando suena nosotros le ponemos la piernecica. No antes, porque total, poner una pierna para que se quiera ir, pues para qué. Ni de coña. O sea, no hacemos eso. Dios santo. Bueno, en fin, yo qué sé. Una forma resuelto está más o menos, ¿eh? De alguna manera. Ha quedado por aquí, por cierto, un montón de componentes y tal. Rosada, cuando puedas, con Shift te equipas con la monoespada. Y tú, ¿cómo se llama el otro? Winuno, cuando puedas, te equipas con esta monoespada también. No hay prisa, pero que lo vayan haciendo poco a poco. Reconstruimos lo que hay por reconstruir. La verdad que deberíamos quizás poner torretas por aquí. Un doble muro tampoco habría solucionado nada. Ni doble, ni triple muro, ni 18 capas. Mira, apareció para este cero, por fin, ¿eh? Mirando alguno de estos. Para este tipo de ataques. O sea, quizá el pulso electromagnético, que es esto de aquí. ¿No lo has visto, Rapela? Sí, pero no hoy. Fíjate qué cosas. En fin.
Enemigos establecieron un campamento que están acosando las caravanas de la facción del Imperio Púrpura. Arcadius está planeando un asalto aéreo al campamento, que está custodiado por 0 enemigos. 16 soldados para llevar a cabo el ataque. ¿Y qué van a hacer exactamente? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Se quedan 2. No sé cómo lo veo eso, ¿eh? ¿Qué me das? O sea, ¿qué me das? Honor más 8 y botín de campamento. Igual esto nos interesa. No es un gran premio tampoco, ¿eh? A ver, va a ser súper rápido, ¿eh? Venga, va, sí, vámonos a hacerlo. Que se vayan de aquí unos pocos y nos quedamos aquí tranquilamente. Me voy a llevar a todos, mira, literalmente, a todos menos a Iraduzai y a Kat. No, 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 no quiero dejar a Iraduzai con Kat. Iraduzai, tú te vienes y Guajolote se queda. Todos aquí, venga, atabotador, 16 personas. Porque caben 16 o 28, la que tú quieras, da igual. Se van por ahí todos y dejamos la colonia un ratito vacía, que casi me apetece verla sin gente, que se curen todos por ahí y ya está. Por cierto, hay que decirle a Kat, si se van todos, que en vigilante tenga pues un 1 para darle de comer a Yuta, a Firewing, que no queremos que se muera. No, oye, que si se vuelve a revelar, quizá hacemos lo que habéis dicho en comentarios, le sacamos un pulmocito y se lo damos por ahí, mala. Bueno, 1, vas ahí despacito, ¿eh? Es normal, el pobre. ¿Qué llevas? ¿La pierna rota? ¿Fractura en el fémur? Yo qué sé. ¿Eran los dos fémures, el izquierdo y el derecho? Me da la sensación que sí, pero bueno, da igual. Ole, lagazo potente. Hemos cargado el mapa, que es lo importante. Aquí tiene que haber gente más que en la guerra. Vamos a ver dónde estamos. ¿Veré yo el transbordador así a ojímetro? No creo, ¿verdad? ¿Es esto? Ahí estamos. ¿Este es el de los 0 enemigos? No me jodas, tío. O sea, no, el mensaje no lo he entendido yo muy bien, porque decía cero. Estoy a lo mejor yo un poco espeso hoy, ¿eh? Vamos con todos ahí a tomar por saco. O sea, sin miedo ninguno. ¿Qué sois vosotros? Nada, gente despreciable. Ningún tipo de talento. Hay un montón de múfalos por aquí, lo cual nos da un poquito igual. Nos pueden servir incluso de cobertura si te descuidas, ¿eh? Vamos a ponernos por aquí atrás, que vayan disparando los que puedan. Salgan los que salgan. O sea, esto está hecho. Tenemos aquí, por ejemplo, a Erozai disparando. Y vamos, lo vamos a vestir de luto enseguida todos. Tenemos además un montón de gente cuerpo a cuerpo. Pueden de hecho dar un saltito y llegar ahí enseguida. Ale, Daobo, me suena tu nombre, ¿eh? Había mi colonia uno que se me ha parecido a ti. Pasa que era tontísimo. Ya bobo o algo así le decían, no me acuerdo. Ale. La hora de calor terminó. Y aquí se quedan Guajolote y Kat reflexionando un poco sobre el sentido de la colonia. Ahora tiene sentido. Bueno, vaga redundancia. Justo ahora que estamos llegando al punto de riqueza, este es súper interesante. Habrá pegado un bajón ahora porque nos hemos ido con un montón de gente. Pero que está la serie casi terminando, que se junten allí. Y estos han quedado aquí abajo. Hola. Venimos para acá, andame, andame, por favor. Somos 16, ¿eh? No hay comida, o sea, tenemos que volver pronto para casa. Nada, vamos a disparar a saltomata, sin cuidado ninguno. Si llegan cuerpo a cuerpo, pues ya hacemos lo que tengamos que hacer. Que por cierto, yo también tengo la sensación. Mira, sales, a ti te ha caído, fíjate. No es culpa tuya, pero te lo lleva tú. Atiéndete ahí mismo. Que me sigue dando la sensación que ahora los colonos. Hostia, qué buenísimo es ese disparando. ¿Cómo eres tú tan bueno? Tampoco eres tanta. O sea, yo que sé, ha sido Matsikenka, que tenía el casco abierto, se ha metido una bala o algo así, una flecha. Es que también es mucho más difícil hacer rehenes ahora. Honor, vale, más 8 honor. ¿A quién? A Kat, hombre, por Dios. Aunque no se ha venido ni nada, pero da igual. Ah, que no se puede si no está aquí Kat. Fíjate qué historia. ¿A la otra Kat? No. A Val, tío. Posponer, posponer. Bien, bien, bien. Eso me gusta. Lo de poder posponer me gusta. ¿Quién tenemos aquí que sea capaz de hacer social más o menos decentemente? Mei. Mira, si está la buena de Mei. Mei, ¿puedes capturar? ¿Atacar cuerpo a cuerpo? Con esto, por ejemplo, cuerpo a cuerpo, fíjate. A ver si lo bajamos sin matarlo. No tengo muy claro que podemos hacer eso. Y el resto, por favor, no disparéis. O sea, de no disparar, ¿vale? Venga, intenta bajarlo cuerpo a cuerpo. A ver si se puede sin matarlo, Anial. Si se muere, se ha muerto. Me da lo mismo, también te lo digo. No sé lo que va a haber por aquí. Botín del campamento va a haber un poco de paja o algo así, porque va a ser una porquería. Pero vamos a andar con todos estos. Lo buscamos a ver qué tal. Nial, no te mueras, hazte el favor. No te mueras mucho. O sea, quédate flojito. Además, Jacob lo puede curar ahora. No te mueras, le estamos dando bofetas, básicamente. ¿Va de drogas, por cierto? No, ojo izquierdo, tierra y tierra. Hostia, es verdad. Pateo tierra fértil a los ojos de Nial. Ah, que no ve ahora, tío. Le hemos echado tierra en los ojos. Hostia, esto no lo he visto yo nunca. Tendrá que ver con el tema que pusieron, que podemos dejar a la gente ciega según el tipo de religión, que a alguno le gustaba. Bueno, este ya se ha quedado ciego, pero para siempre. Yo qué sé, cosas de la vida. Y Mara, entra todavía, a ver qué tenemos. Dios, el botín de campamento. Ha sido worth it totalmente. Dios bendito, qué asco. Nos podemos ir de aquí ya, entonces, ¿no? Esta misión está cumplida. Activa el asalto portal. Ajá, ajá, ajá. Ale, pues asalto de botador. Cuidado que he estado a punto de reformar una caravana y me andando, ya te lo digo. Que cargar algo aquí, podemos cargar en el transbordador. Mierdas, sí, pero ¿qué mierdas? O sea, el Pemicam, si acaso, se podía cargar de alguna forma en el transbordador. Creo que lo había. Debe ser para cargar. Vale, ¿todo? Eso es, esto me lo salté el otro día. Ambrosía 4, no lo quiero, me da igual. Pemicam sí, por ejemplo, los arcos tampoco. La jaula de la orca, pff,
yo qué sé, ¿para qué? Una de mármol. Qué asco de campamento. Vale, vámonos, carga seleccionada, nos vamos de aquí. Con todo el mundo y a tomar por saco. No hay mucho más que hacer. Esto desaparece del tirón y ya se queda el mapa vacío, ¿verdad? Y hasta... Ah, y se cierra automáticamente. Misión completada. Bueno, pues tenemos un pelín de honor que ahora se lo daremos, yo creo que a Kat. Se podrá hacer inmediatamente, imagino, ¿eh? El agua todo se ha sanado por completo. Genial. Nos curábamos así como una especie de tour o algo así. Una fiestecita para irse por ahí de viaje. Vale, dejamos el Pemmican y nos vamos. El resto de gente que vuelva a la enfermería porque buena falta les hace. Y en la misión, aquí tenemos para dársele el honor a quién. Mira, pues no aparece Kat todavía. Es porque no ha venido, entiendo. ¿Verdad que sí? No sé si alguno tiene algún tipo de rol. Claro, me falta Bojolote, me falta Kat. Posponer. No habrá forma de dárselo, entiendo. Por cierto, ¿que Kat escuchará estos haciendo cosas por la noche? No lo sé. Tampoco quiero yo que se torture mucho con eso. No sé a qué se dedicará. Por cierto, estamos aquí con las armaduras. Casco, catafracto prestigioso, cuesta esto como la puta madre. El azote de la muerte, por cierto, falta una reliquia por instalar. La simetría volvió. Ostras, pero fuerte, ¿eh? Lo ponemos aquí en medio. Ostras, es como si lo tenemos de un tejado, ¿eh? ¿Y dónde cae? Te lo digo en serio. ¿Quizá aquí? Es lo más centrado que creo que lo puedo poner. Algo así, como eso. Para construir otro más, que de hecho hay pizarra un montón. Esto es de pizarra. Bien, a ver, ¿por qué no estamos trabajando aquí? Sale, porque estás en la cama del hospital, me parece razonable. Armadura catafracta, casco catafracto. Y la armadura catafracta prestigiosa, no sé si se ha empezado a hacer, porque a veces empieza uno, se lo deja, se lo lleva el otro, lo guarda en un sitio, no lo veo yo y ya tenemos el follón hecho. Le falta alguien el arma, por cierto, esa rosada, rosada, equípate con eso, aunque esté durmiendo, me da igual. Y este trocito de muro seguramente no estaba incluido en la zona hogar, por eso no se ha reconstruido, ¿verdad? Pues sí, pues nada. Falta esto y por fundir este bichito. Nada, hay un pollete, habrá nabos en esta escultura. No he instalado destreza de guajolote, fíjate, habla de ti. Ajá, guajolote está sudado y sucio de tanto trabajar. La parte baja de la imagen está dominada por un gato. Vale. Mira, una rica veta de plastiacero. Ah, guajolote, me acuerdo. Lo que pasa es que no eras tú solo, pero bueno, no importa. Mira, otro pollico para ti, dos polletes. Ahí estamos. Kat construyendo el relicario, genial, para instalar también la reliquia esta. Tenemos tres, es el máximo, se puede conseguir. Ah, bueno, y había que ser aliados del clan de Trobo. Eso me lo dijiste por comentario. Eso lo vamos a hacer rapidísimamente. Le damos porros, le damos cervezas y esta gente colega para siempre, ya te lo digo. Las cocinas deberíamos mantener una apagada. Ahí está Yutagi fabricando porros. Sedante psíquico masculino, genial. Y el honor se lo puedo dar... No, se lo damos a Val, que es jefe. Yo creo que sí, ¿verdad? Se lo merece. ¿A Mei? No. A Val. De vasallo. Vale. No, yo creo que le venía bien a Val, ¿eh? Lo aceptamos, claro que sí. Lo que pasa es que necesitas tú. ¿Qué me necesitas? Na, 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 ni traicionamos al otorgante. Hostia, este es guapísimo. Na, 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 ni a... No sé dónde. Vamos a ver, ¿qué requiere esto? No requiere ni siquiera un. A ver, vasallo. Terrateniente, acólito, andaba allí. 6 de honor, 7 en total, terrateniente. Supongo que será acólito, ¿verdad? O sea, necesitamos hacerle un pequeño tronillo a Val. Me gusta la idea, la verdad, sinceramente. Tenemos 209 de esto. Vamos a poner una copia de este. Ponemos aquí a Val y a... Para Kat. Pretor. Perfecto. Me parece bien, sí. Yo creo que gobierne Kat con Val me parece una cosa justa, la verdad. Me parece justo, de hecho. Porque Val ha sufrido un montón. O sea, de hecho, quiero decir, murió y volvió a la vida. ¿Qué te parece? Por cierto, aquí no estamos cocinando nada, ¿verdad? Producir mosto yo dije que siempre, pero esto no estamos haciendo ninguno. Y es porque Yutagi está liando porros como una loca, me parece a mí. Con lo cual quizá deberíamos cancelar este proyecto de los porros aquí y que se ponga Yutagi a fabricar cervezas. Porque los porros se lían dos patas. Venga, ponte a hacer mosto, Yutagi. Ah, viene. Ah, mira, aquí viene Ruslos ya. Hola, Ruslos. Tengo un problema con el trono. Si lo cambiamos de sitio, ¿te importa? Ruslos, lo matamos, tío. Hostia, me dan ganas, ¿eh? No. Val, no sé ni siquiera si nos hace falta el trono, creo que no. Para una. Ah, mira, y dijiste en comentarios, Rapela, cancelan los lugares de reunión que no sean las zonas principales para que no hagan fiestas en la cárcel. Pues toma, ceremonia en la cárcel. Farwin, ¿has visto cómo nos la gastamos aquí? Hacemos unas historias mágicas. Esto lo contaría, pero luego habría que matarte y da mucha pereza, ¿sabes? Pero mira, para la captura me da. Nia, ni a Farwin, yo qué sé. No digas nada, tú no hables. Val. Va a ganar un psicoenlace, eso está muy guapo, ¿eh? No va a servir de algo, no sé muy bien de qué, pero algo no va a servir. ¿Está el tiempo acelerado? Vale, eso tarda lo que tarda. Tengo la voz tocadísima, ¿eh? Nian, terrible. ¿Por qué? Bueno, porque es un sitio así en la cárcel, o sea, eso lo entiendo. Impacto en la habitación, lamentable. Y lo entiendo perfectamente, la verdad que sí. Esto hace que no consigamos eso, ¿verdad? Fracasa. Dos de una señal de respeto de la facción.
reúne 15 espectadores, vale, eso nos viene genial. Psicomisor con títulos reales. No sé si Val, si lo recluto, aparecerá aquí su... A aturdir, estamos. Cero sensibilidad psíquica. Puta madre. Bien, Rapela. Justo ahí. O sea, justo lo que queremos hacer. Fíjate, el tío tiene una habilidad... No, es respetado, pero no tiene poderes psíquicos. El único poder psíquico que tiene es que se le va la flapa. El único poder psíquico de Val es no tener ni siquiera autocontrol suficiente. O sea, se le va la flapa, se pone a pegar. Como poder es un poco lamentable, pero es culpa mía. Yo qué sé, gente, ¿qué hago? Me mato. Si es que me da una pereza, ¿qué pa' qué? Niña, no, niña. Esto es una silla que me traje, ¿verdad? Para decorar algo. Sí, me acuerdo que la traje para decorar algo. Pero no sé, ¿podemos utilizarlo en alguna máquina, por ejemplo? Ya que fuimos a robar plastiacero, si no recuerdo mal, le ponemos aquí, para que se siente May cuando esté investigando. Yutaki, ¿cómo te vamos con el tema de las cervezas? ¿Estamos llenando los barrilos? No. A ver si hacemos el mosto ese, ¿eh? Arruinado por la temperatura, no me jodas, loco. 23 grados, que tengo 23. ¿Sería porque ha hecho mucho calor el otro día? ¿No sirvió esto para bajar la temperatura? Con la puerta abierta, ¿no? Entiendo. Este plastiacero, de los caballos, tío. No hay sitio para guardarlo. Lo que no sé por qué es... No, Setzales, ¿a qué te dedicas, tío? ¿Qué estás haciendo exactamente? Estaba viendo loco, a ver, Setzales, te vamos a ver. Fabricación. Y forja. Setzales, tienes un 2 en forja. Y no vienes a hacer nada, ¿por qué exactamente? A ver, lo vamos a ordenar, a ver qué dice. ¡Tira para allá, hombre! Caco catafracto prestigioso. Tienes que terminar justamente eso, Setzales. Pero es que no te entiendo. No sé si he periodizado yo este proyecto con un nombre que no es el tuyo. A ver, detalles. Cualquiera. Vale, y ahora a ver si va a empezar con el siguiente. Ok, ahí está el casco prestigioso que es para Kat. Así que Kat, cámbiate el casco y te pones ese que es excelente además. ¿Tiene alguna stat más que los normales? 156, no tiene pinta, ¿eh? Sensibilidad psíquica y tasa de recuperación del calor. Genial, nos viene bien para Kat. Para Val también, no, para Val da igual. Kat se equipa con el casco prestigioso, mírala, como una dama, va la tía por ahí. ¿Y este qué tipo de casco llevan? Algunos llevan, mira, un casco sencillo, por ejemplo, para Erasgua. No es tan importante. Gwenunu lleva un casco, mira, Catalón tampoco. Lo de cuerpo a cuerpo, rosada. Tú llevas un catafracto, gallina negra, esto es gallina. Llevas una armadura de reconocimiento y es una porquería aquello. Esto dije yo, otra más. Un homicida jugando al póker con un enorme grupo de canallas. Genial, maravilloso. Apetece ir a verlo, ¿eh? Bueno, Kat, ¿ahora penalizará un pelín menos o aún penaliza? Vestimenta gastada. Vale, no, le falta. Bueno, pronto lo conseguiremos. Setzales, ¿dónde estás otra vez? ¿Qué estás haciendo, tío? Descansando. Si te mando a trabajar, ¿trabajas o qué? Necesitamos materiales. ¿Qué tipo de materiales? A ver, cuéntamelo, que no me queda muy claro. Oro va a ser, ¿verdad? 180 de oro. Ni de coña. ¿Y la armadura catafracto normal? 50 no gasta. 3 y 3. Ponte a trabajar ahí como un loco. 37 de oro. Nos falta oro. Bueno, Kat sigue fabricando el relicario. Vale, ahora con sus no poderes psíquicos. El tío ahí como... Si yo sé que era súper inútil, pero ¿qué ha cundido dármelo a mí? Ahí, bueno, vale. ¿Quién te va a llevar de la contraria con la espada que te gastas y cómo la manejas? Claro. Hilo diablo aquí para ser cosechado también. Por lo menos no hemos perdido todo el hilo diablo porque habéis dicho eso por comentarios y he temblado un poco, ¿sabes? Que de hecho aquí sería lo suyo. Yutaki está con armadura catafracta también. Mira, maravilloso eso. No sé si poner a fabricar más pantalones, por ejemplo. 20 y 20. Gastamos parte del lío diablo que no se queme. Generamos ropas y luego las vendemos. Y ganamos unos dólares ahí. Y ya está. Concesión terrible, terrible. Me ha gustado que haya sido terrible, ¿eh? Permiso de elección libre. Pues es listo. Solicitar plata, ataque aéreo. La verdad que sí, ¿eh? Esto. Lo que pasa es que si le aceptas el permiso, luego tienes la solicitud, ¿verdad? ¿Transbordador para qué? Dentro de 70 celdas. Qué guapo esto, ¿eh? Se puede... me mola esto, tío. Guerreros, equipo de obreros, 4 trabajadores, solicitar comida, 20 paquetes de comida, 250 de acero. Sí, lo suyo sería ataque aéreo, ¿eh? Y el ataque aéreo múltiple. Mega equipo de obreros, 8 trabajadores. Unidad de catafractos. Qué guapo, ¿eh? Sí, ya, creo que se solicitan aquí, ¿verdad? O sea, acepto el permiso, me queda uno, ¿vale? Ataque aéreo múltiple. A la de la posición del objetivo. Vámonos, lo acepto. Y ahí estamos. Y Kat, ahora tenemos aquí el pedir ayuda, ¿verdad? Ahí estamos. Genial, genial, genial. Pues a ver si ven unos mecanoides, que me apetece un poco, la verdad. A ver si van llegando. Yutaki está fabricando ahí componentes porque se ha quedado sin componentes avanzados, no pasa nada, está bien. Y esta armadura ha sido comenzada. Pero Yutaki, sí. Qué locos, tío, ahora se pone a hacer ahí arriba. Bueno, mientras siga así me parece bien. Está claro, completando el stack. Vale, nave comercial, May, vente aquí a balar. May no tiene pelo, o sea, quiere decir, lleva la cabeza rapada. No me acordaba de eso. May, socialización 14, ha bajado un pelín, estaba en 16, solo he soñado yo eso. Amarillo musgo, cuéntame. Potras y potros. Ajá. Porros, ¿queréis porros? Ostras, tiene un montón de pasta, ¿eh? ¿Cuánto
1800 por los porros, genial. Ha valido la pena, totalmente worth it. Medicina 17, componentes 4 y 25 de los otros. Creo que sigue quedando un montón de acero, no puedo verlo porque no hay scroll suficiente. Obús de antimateria, ¿vender? No. Azote de la muerte, tampoco. Impulso psíquico animal, no quiero. Tecnoplanos. Sí que es cierto que había algunas cositas aquí en tecnoplanos que nos podían venir bien. Brazo biónico, corazón biónico. Esto es nuestro. Neurochip. Potenciador de amor. No. Dijiste de tratar de volver a poner a Kat con Iriaduza y con esto, pero me parece una idea de olla. Ahora cuando tenéis 247 te lo compro todo, ¿vale? Y esculturas te vendo esta, que no se llevan a vos, pero es bonitísima y te la vendo. Menos 1130, un préstamo, pagamos pasta, ¿eh? Casi que fabricaría tu perna biónica, pero es que la vamos a perder un tiempo preciosísimo ahí. Mira, te voy a vender aquí, tengo 5 potros que no quiero. ¿Vale? $500. Aceptamos el trato. Perfecto. ¿Ha aterrizado por aquí cerquita? No, se nos ha ido ahora por la zona de abajo, ¿verdad? No sé dónde aterrizan las cosas que compramos. Aquí, en la puerta del... en algún sitio, que no sé dónde es. ¿Hasta ha venido ya el oro? Sí, pues ya lo han traído. No sé dónde ha aterrizado, sinceramente, pero han tardado muy poquito en traerlo. Psicolanza de locura. Esto va a ser para cualquiera, me da un poquito igual. Quizá podría ser el Aswa o algo así. Lleva un cinturón de escudo, no puede. Bueno, no, tampoco lleva un jetpack. Tiene que ser alguien que no lleve nada en el equipo. Pero bueno, no importa mucho. ¿Y esta espadita está aquí abandonada? ¿Es de alguien? Se sale Skindlia. Vale, tiene arte incluso. Una obra de un rochilo. Un pepino lejos del tema principal. Ah, vale, el pepino representa la unión. Me acuerdo de esta. ¿Os acordáis que el pepino representa la unión siempre o casi siempre? Depende un poco del caso, pero en la mayoría de los... Vale, en fin. Gallina negra. A ver, ¿tú tienes arma, prima? Sí. Yutagi, también. Aymara. Aymara como cuerpo a cuerpo tenía un 7. Mira, Aymara, te vamos a dar una espada. Que entre la melena blanca, el que eres escultora, llevas una espada con un grabado, no se da como miedo, ¿sabes? Meterse contigo. Casco catafracto. Y se sale para empezar otro. No, una armadura catafracta. Bueno, pero la de la prestigiosa ni hablar, ¿verdad? Claro, porque está puesta al final del todo. Hay que subir esto para arriba, muy para arriba. Un poquito de pereza hacerlo así, ¿eh? Debería haber como una máxima prioridad o algo así. A ver, te subo. Y aquí, por favor, lo primero, la catafracta prestigiosa, que va a venir enseguida a Cestrales, va a juntar el material ahí. Componentes avanzados, no faltan más. Quizá veremos haber comprado uno extra, ¿eh? Ha gastado un pelín de oro, pero muy poquito. Bueno, está bien. Nianunianunia, Firewind, por cierto, ¿qué tal vamos con el tema de prisionera? ¿Te unes o no te unes? Estás puesta para ser reclutada, sí, y en social crees en nuestra religión, que es la única verdadera, como sabes. Bien. De hecho, había visto en social aquí, ha pedido a Firewind unirse a la colonia, pero ha dicho que no. Ha permitido a Firewind hablar sobre su salud. Firewind, te ponemos una pierna, te lo prometo. En el muñoncito te ponemos una pierna nueva. Vas tú por ahí dando unas carreras que flipas, ¿eh? Que sí. Destrozada la pierna. Hostia, que de la pobrecita, movimiento 46. Dolor ninguno, al menos. Incendios, estos incendios nos afectan. Está lloviendo súper fuerte. Es el desierto, esto no importa nada. De comida estamos súper guay durante muchísimo tiempo. Quizá la carne de insecto la vendería por no hacer croquetas para los caballos, que me parece una salvajada. Aquí tenemos el heno siendo cosechado. ¿Tenemos algún tipo de restricción de zona? Correcto. Ya decía yo, de por qué no estamos saliendo a hacer más cosas por ahí, porque estamos todos restringidos, primo. No sé quién ha salido a construir esto, sinceramente, porque estamos restringidos a la zona de intramuros. Ah, que esa también se incluye. Perfecto. Bien, vamos por recoger el heno y todo eso, más que nada, ¿sabes? Que si no se va a quedar todo por ahí. Estamos llevando los barriles por fin, que a Catalón es el que está cocinando esto. Bien, temperatura 25, de 7 a 32 graditos. Está muy bien para crecer. Comerciante, bien, relación de quién. Sander, hermano de Yutagi. Qué lástima, no podemos unirlos, ¿eh? Me da un montón de rabia, le voy a decir, creo que 1000 millones de veces. Cada vez que pase voy a decir, por favor, Ludeon Studio, podemos hacer una forma... ¿Sabes? Hay un mod, no quiero saber de mod. Carece el título. Ah, tiene que venir aquí, Cat, hola. Yo sí, yo puedo tradear con esta gente. Buenas tardes. Lo primero, buenas tardes. Lo segundo, ¿qué me vendéis? Componentes. Es que los fabrico muy rápido, ¿sabes? Voy vacilando. Cañones reforzados, tenemos 3. Está maravilloso eso. Brazo biónico, este lo tenemos. Inmunopotenciador. Sí que es verdad que el de curarse rápidamente o la glándula remo resistente, algunas sí que nos quitan cositas. Esta creo que le quita aspecto o algo así. Movimiento 95%, por ejemplo, el resto de movimiento. Pero algunas que no perdemos nada. ¿Madre a vender? No. ¿Vender oro? No. ¿Tenéis oro para comprar? No. ¿Qué traéis? O sea, son no, hay mierda nada más, ¿eh? Acero no quiero. Obuses de pulso tampoco. Obuses explosivos tenemos los nuestros. Porros, no sé. ¿Queréis porros? Toma porros, anda. Danos un dinero, 257, genial. Y tela tampoco porque la estamos utilizando para fabricar lo importante que es la medicina. Pues nada, hasta luego. Vaya tela. Vienen sin casi nada. Había un burrico súper chiquitico ahí, me pareció a mí verlo. Me ha parecido que sí. Ah, sí, era el patico.
Vale, así que estamos cosechando también esto de aquí. Bien, está viniendo alguien, de camino van. Esto ha sido construido por fin, con lo cual energía tendremos de sobra, así, baterías súper llenas. De hecho habrá sido, a lo mejor han hecho hace 25 minutos y acabo yo de verlo, es probable también, ¿eh? Cada reparando, cada insecto se ha echado a perder en el almacén. ¿Por qué? Porque la temperatura no es apta. ¿Por qué? Porque esto está apagado. ¿Por qué? Porque no tenemos energía, claro. En fin, pero ahora sí que va a volver a bajar. Se pudre en 4 horas. También te digo una cosa, si se pudre y desaparece, casi que me llevo una alegría, ¿eh? Fuera hay 41 graditos. Estamos en jugosto, es normal. Y aquí entre 0 y 1, fluctuando. Bueno, los cereales y todo eso no se ponen malos, ¿eh? Sí que es cierto que de comida estamos justitos ya. O sea, parece mentira, pero no, ¿eh? Y la tintoria, entiendo que en algún sitio estamos cosechando y guardando. ¿Verdad? ¿Está esto puesto para ser cosechado? Simplemente hemos cosecha y siembra. Más acero. Y oro no habrá. Más cerquita de casa, pero tampoco nos hace falta ahora. Que por cierto, ¿dónde encontramos esto? Aquí. Estoy por activar este también, porque May estará reclutando a aquel señor y quizá ayudando a mover el material, pero si investigo un ratico ahí me viene bien. Pronto oportunidad de ritual, el 8 de jugosto. Vale, así está la de los farolitos, que los tenemos para arriba. ¿Cuántos años llevamos? 16 años jugando en esta serie. Tintoria se ha podrido por cosecharse a tiempo. Y aquello sí. Y esto de aquí también. Bueno, están viniendo, lo cual me parece flipante. Ir a 12 y te bajo la mano vacías. No, hombre, no. Ya te digo yo que no. Llévate y lo diablo para casa, por favor. ¿Vienes sin adenos también? ¿Vienes a recoger o a qué hacer qué? Vale, eso es, que sea en el inventario. Si se estropea un pelín aquí abajo, tampoco pasa nada. Lo que no quiero es que se estropee como stacks y stacks. Coyote meditando, tocando el arpa. Venga, espérate, voy a acercarme. A ver cómo suena. Vale. Ale, a descansar. No. Un viajecito. Esto va rápido. Sin adenos también va por aquí. Y Kat está súper cerquita. Va, viene por ido diablo ella sola. Genial. Le hacemos un TP a Coyote. Coyote, espérate, mira, te hago un TP. ¿Caosquinesis era este? Aleatoria, no. Coyote es para mover a Coyote, ¿verdad? Ah, mira, Coyote. ¿Ha visto? Ya ha llegado. ¡Flapa! Se ha quedado loco, ha dicho, ¿cómo? No entiendo qué me ha pasado. Me voy para casa a dormir. Me voy a acostar, que quizás fumo muchos porros hoy. Venga, llévate ido diablo también, Kat. Ahí baja el calor súper rápido. Perfecto, maravilloso. Bueno, pues queda aquí un prendero diablo por llevarse. Kat ha cargado ¿cuánto? 75. Coyote, ¿te faltan las manicas o algo? Lleva 75, no. Está en manipulación al 100%. Y Setzales viene, fíjate. Por la noche el tío. Ya me cae mejor, ¿eh? Pero ya sé la que me vas a hacer. ¿A que sí? Claro. Es que dice... perdóname, Rapela. Pero es que yo estoy programado así, ¿sabes? Yo busco una ruta. Y si no me coincide, me voy para mi casa. Rosada, mira. Ay, Dios. Ay, Dios. Esto es muy molesto de hacer, ¿eh? A ver, sí, esto da mucha pereza. Sí, da pereza, espérate, ¿cómo te lo cuento? ¿Cuánto queda aquí? 6 de lo diablo, aquí 8. Lo malo es que es un viaje que tiene que hacer alguien, pero da igual, mira. Llévate y se deja la comida, en fin. Bueno, pues ya está. Sí, no localizan el stack, está demasiado lejos y el cálculo de la ruta dice que no, que eso no renta. Se van los comerciantes, hasta luego. La verdad, podéis venir con más cosas. Es lamentable porque es el imperio, supone que son como súper ricos, pero vienen con 4 movidas que no nos importan nada, que no nos hacen ningún favor y yo qué sé. Hay que darle las gracias encima. Amadora catafracta sin terminar de Setzales, y aquí el autor, el casco catafracto es Yutagi, y vamos saltando de una mesa a la otra, que no está mal. Lo que pasa es que no cunde mucho porque entre componentes e historia vamos aquí moviéndonos locos. Que por cierto, también te digo una cosa, si copiamos aquí esto de los componentes avanzados, si lo pegamos aquí arriba, proyectos, pegar, ha estado aquí puesto. Vale, es el mismo de hecho. Lo que pasa es que está puesto muy abajo, pero bueno, Setzales sí estará durmiendo ahora, imagino. No, está aquí trayendo heno. Bueno, pues transportando el casco catafracto. ¿Transportando exactamente cuál? Este lo va a quitar de aquí, se lo va a llevar aquí arriba y ya tenemos 2 a medias. Vale, y sigue con tu armadura. Bueno, se va organizando más o menos, ¿eh? El casco, espérate un segundo, ¿se lo ha llevado alguien puesto? ¿Rosada? ¿Ha sido tú? No. Me ha parecido que traía algo por aquí, un ítem. Es que se mueven muy rápido cuando van rápido. Y Machigenka, por fin tenemos esto listo. Vamos a instalar la reliquia del azote de la muerte. Que lo haga Kat, por ejemplo. Está durmiendo ahora. Machi, vente tú, que tú siempre has sido fiel a todo el mundo. Al relicario, primo, ponlo ahí. Va a ser esto, vamos, más bonito que el copón, ya verás. ¿Cuánto nos da por la habitación esta, por cierto? Súper impresionante, muy espaciosa, lujosa, hermosa y limpia. Maravilloso. El azote de la muerte. El azote de la muerte. La tablilla de caliza. Esto es el azote de la muerte también. Y la patata inalámbrica. Genial, el cable parlante. Bien, de comida lo que os digo. O sea, estamos justitos porque tenemos un montón de gente. Los huertos están recién cosechados, más o menos. Falta un pelín aquí para el maíz, un pelín para las patatas estas. Van a estar listas pronto, pero de comida estamos justísimos, ¿eh? Tenemos 70, a ver, 70, no 60 y tantas. Que no son pocas, pero tampoco es la barbaridad que yo esperaba, ¿eh? Bueno, a ver, hemos hecho, o sea, más acero por aquí. Y ha creado una estructura magistral. O sea, una escultura magistral. Estas son las buenas, ¿eh? Dan un montón de... ¿Qué boost nos da esto, por cierto? 275. Acción de Yutagi.
Tiene una figura de Mazateco Yuyutaji trabajando en un componente avanzado, sonriendo con orgullo. El componente avanzado tiene muchos detalles intrincados. Un herrero en la parte superior de la imagen que recuerda al espectador el aislamiento. Nueve pinos, ni nabos, ni nada. Pero bueno, Yuyutaji, ¿dónde estás? Tú tenías ya una estructura mesona en tu... Sí, ya la tiene. Lo que pasa es que este va a dar un montón de belleza a la zona, ¿sabes? O sea, vamos a poner aquí a Yuyutaji al lado, porque le crece la cabeza al pollete, entre ratos. Gente, lo que vamos a hacer va a ser dejar este episodio por aquí. Se va de muy largo, nos veremos en el siguiente, que está dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre, y hasta pronto.